Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Legend. En esta ocasión vamos a entrar al World Board Store, ¿va? Nos vamos a enfrentar al monstruo mundial. Abre todos los días sobre la una, ¿de acuerdo? Por lo menos para mí. Tengo que cambiar el equipo, ¿vale? Voy a saltar. Voy a poner el equipo más fuerte que tengo, que no lo tenía configurado. Voy a quitar el auto de mientras configuro el equipo. Allí el equipo más alto que tengo, con más poder. Yo os recomendaría ponerlo en auto, ¿vale? Ustedes podéis hacer lo que queráis, ver el combate. Pero si lo ponemos en auto y cuando nos permite saltar, cuando nos salga skill, ahora cuando entremos lo veremos. Cuando nos salga skill en el combate, eso nos hará que vaya más rápido, ¿vale? Podamos entrar más veces, podamos causar más daño, lo que repercutirá en que nos darán más premio. Ahí tenemos el skill, ¿vale? Lo usamos. Saltamos el combate. Le damos a back nosotros, ¿vale? Para atrás, en vez de esperar esos segundos. Y vamos ahorrando segundos para entrar en el boss mundial y causar el máximo daño posible. De eso se trata. Nos darán premios, ¿vale? Que recogeremos después a la tarde, ¿vale? O cuando podamos, a la noche, cuando se pueda. Y ese premio puede ser cambiado en la tienda del World Boss por objetos, ¿vale? Y hay objetos interesantes que solo se consiguen ahí o en la de Pokémon League, ¿vale? Y que sirven para evolucionar a ciertos Pokémon. Aparte, como veis aquí en la parte inferior, cada vez que vamos a entrando, vamos obteniendo un porcentaje más de ataque a nuestro favor para causar más daño al boss, ¿de acuerdo? Yo recomiendo hacer esto, saltarlo, darle para atrás, ¿vale? Y que empiece rápidamente los 40 segundos. Como veis, hay intentos por 3 y ya tenemos un 15%, ¿vale? Aquí tenéis el ranking de daño. Según el ranking que tengáis, os darán más premios o menos. Recordad que aquí también se obtiene de vez en cuando, según el ranking, los objetos para, por ejemplo, evolucionar a Charizard a su forma final o evolucionar a Venusaur a su forma final. Si no queréis esperar los 40 y algo segundos, podéis pagar 5 cuenta diamantes, ¿vale? Entraréis automáticamente y seguiréis haciendo daño al boss, ¿vale? Yo recomiendo lo que os digo, podéis ver el combate, pero yo os recomiendo como estoy haciendo yo, le damos a skill, nada más que podamos. Ahí hemos obtenido un premio, nos vamos hacia atrás, esperamos los 40 segundos y eso nos va a dar posibilidad a entrar más veces y obtener más daño, ¿de acuerdo? Que es lo que nos interesa en esta fase, obtener más daño. Recomiendo ponerlo en automático, recomiendo cuando podamos hacer un skill, hacer un skill, ¿vale? Y llevar el equipo con el que más daño hagamos. El equipo que más fuerte tengamos en ese momento. Los tres Pokémon más fuertes que tengamos. Se trata de causar más daño. Como veis, mi clasificación varía. Estoy bajando posiciones porque hay gente que hace más daño que yo. Lo que hay que intentar es tener un buen equipo, hacer todo el daño posible y así serán mejores nuestras recompensas. Ahí tenemos más recompensas, ¿vale? Le damos a back rápidamente para volver al ciclo de los 40 segundos. Esto es un ciclo, es repetitivo. Aquí veis,
Ya el daño acumulativo es del 25%, vamos subiendo, vamos causando más daño. Lógicamente todos nuestros rivales van a obtener esa ventaja también. Si le dais a Cher y gastáis 10 gemas, obtenéis también... Voy a gastar 20 gemas más, ¿vale? Ahí obtenéis más daño, ¿vale? Si le dais a Cher, si podéis gastar gemas, las que podáis, si podéis gastar 10-10, si podéis gastar 30-30, si podéis gastar 50-50. Y como veis, ahora lo veremos después más tranquilo en estos últimos 40, en estos siguientes 40 segundos, que también le damos rápidamente, ¿vale? Ahora nada más que nos salga back, le damos, no esperamos 5 segundos para ir causando más daño. Y aquí, como veis abajo en el centro, al haber gastado diamantes, hemos obtenido también un 20% de ataque más, lo que nos va a hacer que hagamos más daño. Ya os digo, el objetivo del World Boss es: contra más daño causemos, mejor, porque así nos darán mejores premios cuando acabemos la clasificación, y esos premios, que van a ser monedas de World Boss, podremos gastarlas en la tienda y podremos obtener, ya os digo, objetos exclusivos que salen ahí, y algunos son para evolucionar a Pokémon, ¿vale? Y solo se obtienen ahí o en Pokémon League algunas veces, ¿vale? La fase en la que podremos luchar, tenemos 15 fases, podemos reiniciarla una vez, ¿vale? Y vamos obteniendo diferentes premios. En esas dos tiendas son donde solamente aparecen estos objetos exclusivos. Y las iremos obteniendo. Como veis, la barra de salud va bajando cada vez que se actualiza. Cuando dice conectando, la barra de salud del monstruo mundial va a bajar. Nuestro daño sigue aumentando. Tenemos en todo momento todo nuestro puesto de la clasificación aquí en el lado derecho. Son 40 segundos que hay que esperar. Si no os queréis esperar, podéis ir gastando 50 gemas, pero son 50 gemas por cada 40 segundos que no queráis esperar. Yo prefiero esperarlo. No quiero más gastar diamantes o gemas, como preferáis decirlo. Ya que si eres un jugador free to play, vale, nos cuesta bastante obtenerlo. Aquí vemos, seguimos haciendo daño, nuestro daño sigue aumentando, nuestra clasificación más o menos se mantiene. Vamos medianamente bien. Por ejemplo, yo ayer quedé el 50 y tantos también y obtuve unas 200 monedas del World Boss, ¿vale? Que cuando obtenga las que quiero para comprar algo, lo compraré, ¿vale? Normalmente estoy comprando un objeto, ¿vale? Que servirá para evolucionar un Pokémon. Ya veremos qué objeto y para qué Pokémon sirve en cuanto los tengas en próximos vídeos. Ahora estamos aquí, World Boss. Esto es dinámico, es siempre lo mismo. Yo recomiendo, ya os digo, si queréis ver el combate, verlo, pero yo recomiendo hacer auto, hacer kill, entrar más, las más veces posible, hacer el máximo daño posible, ¿vale? Y si queréis gastar unas poquillas gemas para causar más daño, como vemos aquí en el centro, superior, de acuerdo, hacerlo, vale. No he ido a mirar, no vaya a ser que fuera del trabajo, no es del trabajo, así que seguimos con el vídeo. En 3 segundos vamos a entrar otra vez, ya se va acercando a la mitad de la vida del World Boss, vale.
Aquí está, vamos a darle aquí rápidamente, ¿vale? Para que se reinicie los 40 segundos. Como veis, nos va dando dinero aparte de otros premios a veces. Estoy el 54, estoy bajando clasificaciones, ya os digo, no tengo un equipo bastante fuerte, digamos que son nivel 47 y nivel de fusión 8, creo, el equipo que llevo. Tendría que mejorarlos. Estoy en ello, pero con el trabajo no tengo suficientemente tiempo para ello. Voy haciendo lo que puedo. Si ustedes los tenéis mejores, pues mucho mejor. Más daño le vais a causar a este Warbot. Os recuerdo, por ejemplo, en España comienza a la 1 de la tarde, ¿vale? Y dura hasta que se le acabe la salud, hasta que todos los jugadores que estamos jugando terminemos con la salud del boss, ¿vale? Y después, según el ranking de daño, así obtendremos después, una, creo que 2 horas después más o menos, obtendremos los premios en nuestro buzón. Aquí vemos el daño acumulativo según las veces que entramos, va aumentando, ya es un 55%. Y arriba gasté 30 gemas y tengo un 20% extra, ¿de acuerdo? ¿Vosotros podemos hacer eso o no podemos gastar las gemas o simplemente conformarlo con la acumulación de ofensivas por tiempo? Ahora mismo tengo 11, es un 55%. Lo suyo, lo que os digo, es dejarlo en automático para no perder tiempo, ¿vale? En automático el combate también, darle a kill, ¿vale? Directamente. Dejarlo en automático y darle, bueno, el combate es automático, darle a kill, ¿vale? Salir y volver a entrar, ¿vale? Para intentar hacer el... Y darle a back rápidamente, intentar hacer todo el daño posible, es la clave. Intentar hacer todo el daño posible. Si queréis ver la animación de combate, podéis verla tranquilamente, allá cada uno, pero yo os recomiendo darle a kill, ¿vale? Perdernos esa animación de combate contra el boss mundial y obtener el mayor daño posible. Intentar quedar lo más arriba que podamos dentro de nuestras posibilidades con nuestro equipo en la clasificación, pues mejores serán los premios que nos recibiremos después en nuestro buzón, que, como digo, podremos cambiar en la tienda del World Boss, que ahora, cuando el World Boss muera, veremos. Vemos como ya le queda bastante poca salud. Voy a hacer skill, ya me deja, ¿vale? Ahora, cuando salga back rápidamente, esperamos esos 40 segundos. Quien no quiera esperar, que gaste las 50 gemas. Y como veis, mantengo mi posición ahora mismo del número 55. Nos quedan 30 segundos para volver a entrar. Vemos como cada vez que hay un conectando, la vida del World Boss baja, del monstruo baja. Ahí tenemos, conectando, ha vuelto a bajar la vida. Por eso digo que lo mejor es skin, nada más que entremos, nada más que podamos darle aquí para salir, para entrar nuevamente después de esos 40 segundos, hacer todo el daño que podamos para no bajar mucho en la clasificación, intentar mantener una posición o subir todo lo que podamos para que nos den mejores premios después en nuestro buzón, para intercambiarlo en la tienda. Skill rápidamente de nuevo, ciclo. Ahora, cuando salga back, ¿de acuerdo? Ahora no nos ha dado premios, entra, back. Los 40 segundos volveremos a entrar. Repetimos esto hasta que no podamos entrar porque ya se haya acabado con el World Boss, ¿de acuerdo? Y es así, esto es el World Boss, ¿vale? Esto es el World Boss, hay que hacerlo así, ¿vale? Si somos jugadores free to play, hagámoslo así, rápido, skill, salimos, 40 segundos espera, entramos. Y
Es todo lo que hay que hacer. 40 segundos para adelante, 40 segundos para adelante, 40 segundos para adelante. ¿De acuerdo? Aquí entramos nuevamente. Disculpo por las notificaciones, ¿vale? Son notificaciones de otro juego. No lo voy a mirar esta vez. Voy a esperar a terminar para mirar cuando acabe. Le damos a back rápidamente, ¿vale? Así nos ahorramos 3-4 segundos muchas veces. Ahí vemos que la vida ya está cayendo. Aquí vemos, hemos hecho. De hecho, creo que mi mayor bonus de daño que he hecho hasta la fecha. Este que tenemos aquí en el ranking. Y aún creo, espero, tengo la posibilidad de intentar dos ataques más. Uno puede que sea seguro. Dos ya no lo tenemos muy claro. Vamos a intentarlo. Nos quedan 10 segundos para entrar. 8. Uno más nos va a dar tiempo. No sé si nos va a dar tiempo a otro más. A un último ataque más. Vamos a entrar. Vamos a hacer daño. Voy a salir rápidamente. A ver si me da tiempo a hacer uno más. No creo. No, no creo que me dé tiempo a hacer uno más. Pero voy a intentarlo, salgo rápidamente. Le damos a back rápidamente. Nos hemos ahorrado ahí 5 segundos, ¿vale? Y ahora esperamos 40 segundos a ver si nos da tiempo a entrar una vez más para causar un poco más de daño. Y a ver si conseguimos. De momento estoy el 54, quedan 20 segundos. No sé si vamos a poder entrar una vez más. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a ver, entrar hemos entrado. Si nos queda un ataque, este voy a dejar toda la animación, ¿de acuerdo? Porque ya no vamos a poder volver a entrar. No creo que podamos volver a entrar, así que en este vamos a dejar toda la animación. Para que veáis, es en automático, se decide hacer los ataques, aquí vemos. Esto, como veis, es más lento que hacer el kick y hacia atrás y aprovechar lo máximo posible. Vamos, ahora sí le damos a kill, ahora que ha muerto. Le damos a back. No creo, ¿verdad?, que podamos entrar una vez más, por eso he dejado la animación. Como veis, ya no hubiéramos podido entrar más. Y aquí tenemos los resultados de clasificación. He acabado en el puesto número 54 de todos los que han jugado el World Boss, ¿vale? Ahora, como os dije, si nos vamos a la tienda, nos vamos a la pestaña de World Boss y aquí tenemos los objetos que podemos comprar y, por ejemplo, objetos exclusivos puede ser el Mystery Stone. Y de hecho sirve para evolucionar un Pokémon. En próximo vídeo veremos qué Pokémon evoluciona. Ya cuando reciba el premio de World Boss, de acuerdo, creo que podré comprar otra. Y cuando tenga lo suficiente, veremos el Pokémon que podemos comprar. Aquí tenéis, como veis, la clasificación del World Boss, de acuerdo. Bien, pues esto es todo por hoy. Esto es el World Boss. De esto consta el World Boss. Pues bien, nos vemos en el próximo vídeo.